Hola, ¿qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en el Divinoroma. Pues bueno, en esta ocasión, como cada lunes, 12 chicas, 12 opciones, toca el tema de mi taza favorita para café o para té. Así que acompáñame. Muchas gracias por darle click a este video y por acompañarme en otro episodio más del Divino Aroma. Pues bueno, así como lo escucharon visitantes, realmente hoy es un video cortito, lo quise hacer de esta manera para compartirles mi opción. En este caso, no tengo todavía una taza favorita para té o café. Me encanta el café, me encanta muchísimo el té de canela, pero todavía no ha llegado esa taza que me llegue al corazón. De las principales tazas que más suelo utilizar es del catálogo de Avon y es mi Mega Taza Jumbo. Esta no tiene mucho que la adquirí, fue en este año y es de 700 mililitros. Pero la verdad, lo que me encanta es el diseño, como ustedes pueden observar. Todos estos pajaritos se ven tan bonitos, aunque sea una estampita, está muy bonito. Me encanta esta taza. Aquí tomo arroz con leche, tomo café. Es un plástico, pues más o menos resistente, es un poco gruesecito, como ustedes se podrán dar cuenta. Y pues la verdad es que está muy grande para tomar demasiado café, pero pues puedes tomar agüita de sabor, pues una agüita simple, un tecito o algo que te guste muchísimo. Ah, me gusta mucho esta taza. Esta es una de las que más he estado utilizando precisamente para esta parte de tomar té o café. Y otro también que me gusta mucho utilizar es estas transparentes, porque literal, pues me gusta mucho cómo se ve cuando tomo café con leche, café con algún sustituto de crema. Me gusta muchísimo cómo estas tacitas lucen con el té, principalmente también el té de canela, que me gusta mucho. Llego a tomar otros tés diferentes, pero pues bueno, prácticamente esta es una de las tacitas que me gustan, así transparentes, de vidrio, con diseños muy, muy bonitos. También aparte les estaré dejando algunas imágenes por acá que ya espero que vayan viendo de tazas súper kawaii que ahora que he estado yendo al centro de la Ciudad de México he visto y se ven muy padres, se ven muy bonitas, la verdad es que son sumamente curiosas, muy coquetitas y esas serían las tazas que me gustaría en algún momento adquirir y yo creo que por ahí debería estar alguna que esté en mis favoritas. Pues bueno, visitantes, déjame saber en los comentarios cuál es tu taza favorita, si la has comprado en un catálogo, qué forma tiene, qué prefieres, el café o té. No dudes dejármelo saber en los comentarios porque me gustaría leerte. No olvides también que el canal de mis compañeritas y mi amigo It's My Fair estará abajo en la descripción para que pases y observes el video a ver qué novedad traen ellos con su tacita. Pues de mi parte ha sido todo, nos estamos viendo en otra próxima transmisión del Divino Aroma. Cuídate mucho, suscríbete, apóyanos con tu like, activa notificaciones y nos vemos a la próxima. Bye.